¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al programa de los deportes de la 8 Ávila, la jornada del 11 del 11 de 2019, 11 de noviembre. Y ya estamos aquí pues para repasar toda la actualidad de capital y provincia en cuanto al mundo del deporte se refiere. Ya saben que estamos en redes sociales, tenemos esa interacción, pero queremos mucho más. Queremos que nos sigan en @lajornada_Ávila y pusimos hace unas semanas una campaña en marcha que va a durar durante toda la temporada. Es verdad que está costando un poquito con eso de que tenemos frío, pues nos está costando, pero tenemos que coger el móvil y tuitear, sobre todo especialmente los fines de semana, pero hay muchas más posibilidades. Con almohadilla hago deporte en Ávila y ya tenemos las primeras fotos, son estas. Por ejemplo, desde la escuela Lincoln nos dicen que con muchas ganas de empezar la Liga de Baloncesto Provincial con el equipo Linco Garbantel. También nos llegaban desde la Milagrosa Las Nieves, luego repasaremos sus resultados. Muchísimas gracias por participar en esta iniciativa que quiere que todos los que hacen deporte en Ávila de diferentes disciplinas pues sean protagonistas. Las chicas de la Casa Social Católica, que han sumado su primer punto, también nos mandaban esta foto desde la provincia de León, porque hacemos deporte en Ávila, pero también nos vamos por otras provincias. Uno de los equipos del Diocesanos, dirigido, entrenado por Jorge Serrano, nos enviaban también esta foto, que aunque les tocaba perder, pues se habían divertido. Y por supuesto también los amigos de Linco Garbantel, que nos mandaban una serie de fotos pues, de este fin de semana, que aunque hacía frío ellos se calentaban, pues cómo no, jugando al fútbol. Queremos más disciplinas, no solo fútbol y baloncesto, aunque hay muchísima gente que, por ejemplo, ahí en Santo Espíritu, pues realiza sus partidos los fines de semana. Pero, como decimos, queremos que todos los deportes que se practican en Ávila pues salgan en esta sección. Ya saben cómo participar, con el hashtag Hago Deporte en Ávila o nos mencionan con esa fotografía en nuestra cuenta, @lajornada_Ávila. Y esta foto, ¿por qué está ese círculo? Nos lo mandaba Juan Carlos Salinero, del partido del Real Ávila de ayer. Lluvia intensa. Luego vamos a ver esa imagen y vamos a ver el motivo. Nos decía, es un partido con un clima británico, lluvia intensa por momentos. Por cierto, victoria de Ávila Auténtica, Carrefour el Boulevard, y victoria también del Real Ávila 2-1 ante el Palencia Cristo Atlético, el Ávila que ganaba a Culleredo. Son algunos de nuestros protagonistas, pero hay muchos más, porque no solo vamos a hablar de fútbol y baloncesto, también de atletismo. Nosotros vamos a hacer una pausa para publicidad y enseguida volvemos con estos y muchos más contenidos. Pues vamos ya con toda la actualidad, lo más relevante de la actualidad deportiva de Ávila, con todos los contenidos que para eso lo hemos trabajado durante los últimos 7 días. Y empezamos con motor, con subidos sobre la moto. Vamos con trial. El protagonista en la última prueba del Campeonato de España de trial, disputada en Valderrobres, ya lo están viendo ahí en lo más alto del podium y ahí en el tercer puesto del cajón, se llama Hugo Barrera, es de Ávila y en la juvenil A de trial ha quedado, como decíamos, en esta última prueba tercero y le ha valido para alzarse con el título nacional, 85 puntos, 3 más que el cántabro Jorge Iglesias. Enhorabuena al piloto del club Valle del Tietar. Estas imágenes, estas fotografías son de todotrial.com. Y no dejamos las motos, pero sí cambiamos de especialidad, motocross en Madrid. Estas son las imágenes. En Sevilla la Nueva, Carlos Martín conseguía la pole y las dos mangas de la competición, por lo que continúa al frente del campeonato de 50 centímetros cúbicos madrileño. Restan dos pruebas, serán en diciembre, el 1 y el 15, y antes de ello correrá en Ávila, en el circuito de Los Patos, donde normalmente entrena. Será el día 24 de noviembre y allí habrá muchos abulenses. Por supuesto, en la categoría de 65 competirá Carlos Martín. Estas imágenes nos las mandaba su familia, así que muchísimas gracias y enhorabuena también por esos buenos resultados.
Y si han estado atentos, el pasado viernes, en el espacio de deportes del informativo de la 8 de Ávila, abríamos con ellas, con las gimnastas, las representantes de nuestros equipos de Ávila Gym y del 88. Han participado en la Copa Base Individual. Hablamos, por supuesto, de gimnasia rítmica. Actúa Laura Matilla, Club Ávila Gym, Castilla y León. Así se presentaba a Laura Matilla en la Copa Base Individual de Gimnasia Rítmica, que ha acogido Pamplona del 6 al 10 de noviembre. La gimnasta del Ávila Gym ejecutaba su ejercicio de cuerda en el Navarra Arena. ...90 segundos en los que ponía sobre el tapiz lo ensayado durante semanas, meses, un trabajo que obtenía una nota de 9.734... con 4.600 en dificultad y 5.134 en ejecución. Una puntuación que la servía para proclamarse subcampeona de España en la categoría prebenjamín, una cita en la que también ha competido su compañera Carla Rueda, en su caso en alevín, y finalizaba la 35ª en la general. Por su parte, María Mendiguchía, del 88, se clasificaba en el puesto 41 en benjamín. Enhorabuena a Laura, a su entrenadora y por supuesto a todas las que hacen gimnasia rítmica, porque tiene mucho mérito, es impresionante el ejercicio que acabamos de ver, con el que quedaba, como decíamos, subcampeona de España. Y ahora hablamos de esgrima. Porque en Madrid se ha celebrado el torneo nacional de ranking con representación del club Esgrima Santa Teresa de la capital. Estamos viendo imágenes de donde entrenan, en el pabellón de San Antonio. Ahí están algunos de los representantes. En cadetes, hable masculino, Javier Lucas ha quedado segundo, Pablo Ramón ha quedado en el puesto 41, detrás de él Rodrigo Ramón, y en el 46 de la lista ha quedado Manuel Ramón. Cadetes, hable femenino, Inés Valverde era la mejor de los nuestros, siendo decimotercera, mientras que Jimena Buenadicha era vigésima. Mireia Rincón finalizaba en el puesto 26... y Patricia Valencia en el puesto 28. Muy pronto vamos a tener un reportaje de los chicos y chicas de esgrima. Y ahora nos subimos a la bici, porque si estos son jóvenes, pues vamos a un veterano que sigue en el mundo del ciclismo, Paco Mancebo. Ha firmado su renovación con el equipo japonés Matrix Power Tag. El corredor de Navaluenga lo anunciaba hace unos días en redes sociales, y con la próxima serán 23 las temporadas sobre la bici. Y lo mejor de todo es que sigue siendo uno de los mejores, ganando, estando siempre en la pelea y bueno, pues siendo un centro de atención para los japoneses allí en el mundo asiático. Por lo tanto, estaremos pendientes de nuevo, una vez más, de Paco Mancebo. Y ahora vamos a hablar de un equipo. Algunos lo conocerán por este reportaje, aunque yo creo que ya suena en nuestra provincia porque llevan varios años, bueno, pues jugando a lo que más les gusta, es el flag football. Hablamos de los Grizzlies Ávila. Es posible que a muchos les suene el nombre, Grizzlies Ávila, pero ¿qué deporte practican? Es un equipo de flag football, que es la versión de fútbol americano sin contacto, que tenemos para niños y niñas de 8 años hasta los 16 ahora mismo. El club solo tiene 3 años de vida y han ido progresando y sumando participantes. Ahora son 18. El boca a boca va haciendo muchas cosas, pasamos por institutos, pasamos por colegios, lo vamos mostrando y
la verdad es que les gusta bastante el deporte este. Entonces, ¿el flag football en qué consiste? Las reglas básicamente son las mismas que el fútbol americano, que consiste en llevar el balón de una zona hasta la otra del campo, hasta la zona de anotación del equipo contrario, y lo único que llevan es colgando de un cinturón unas banderas que se llaman flag, de ahí viene el nombre del deporte, flag football, y en vez de tirarse al suelo o sujetarse, que está prohibido el contacto, lo que tienen que hacer es arrancar uno de los flags que llevan en la cintura. Entonces, si les quitan el flag, es como si les tiraran al suelo, se para la jugada y se empieza otra vez. Es un juego de estrategia. Deporte que anima a pensar, a actuar en equipo. Tenemos una liga aquí entre nosotros, que hacemos dos equipos y jugamos entre nosotros, y luego siempre que podemos intentamos salir a Madrid y que vengan los de Madrid aquí a Ávila. El año pasado hicimos una competición que se llamaba Triple Bowl, hicimos entre tres equipos, dos de Madrid y nosotros, fuimos dos veces a Madrid y ellos vinieron aquí. Fue una especie de campeonato de campeonatos para que se fueran acostumbrando. Luego tenemos un torneo en Madrid también que se llama el Iberian Bowl, que ahí ya van equipos de toda España. El año pasado jugamos contra Barcelona, por ejemplo, contra un equipo de Barcelona, y este año tenemos el objetivo de ir al Campeonato de España. Queremos llevar a los niños a que conozcan el nivel máximo, digamos, de la competición. Una cita que está programada en Calatayud en el mes de junio, pero para llegar hasta ahí necesitan ayuda. Como todos, cuando se inicia una actividad, solicitan tu apoyo. Es un coste muy grande, es un fin de semana de competición y los niños tienen que alojarse en un hotel donde te indican, y conlleva un coste que nosotros no podemos asumirle completo. Ya les estamos haciendo las fichas federativas a través de Madrid para que puedan participar, y luego ya nos quedaría, digamos, de financiar la estancia y el viaje. O sea que estamos en buena línea. En sus redes sociales pueden encontrar toda la información, mientras ellos siguen a lo suyo, divirtiéndose con el flag football. Gracias a Rilo y a sus chicos por acogernos en uno de sus entrenamientos. Continuamos con más noticias, con voleibol. El Club Deportivo Usal Voleibol Abulense volvió a la competición, en este caso ha perdido contra Aule 3-0 este pasado sábado, 25-15, 25-17 y el último set por 25-12. Ya saben que tenemos al voleibol abulense y también a la Casa Social Católica. Estas son imágenes del calentamiento de las infantiles antes de su encuentro de este fin de semana. Ellas, las que ven calentando, perdían 0-3 ante Lourdes Estella. En segunda división de chicas, el Casa Social sí ganaba, en este caso a Voleibol Simancas, por 3-6-1 en la deportiva, ahí en donde estamos viendo en esas instalaciones. Por último, los chicos de la segunda división, también de la Casa Social Católica, perdían ante Aule por 0-3. Y en rugby, primera victoria de Rugby Ávila Club. Jugaban en la ciudad deportiva ante la lluvia, ante el frío, pero con buena parte de la afición, con decenas de aficionados que estaban allí con sus mantas y todo. 21-10 conseguían ganar a Zamora, como decíamos, la primera victoria de la temporada. Los anotadores del equipo rosa fueron David Encinar, Javier Carrasco y Pablo Gallego. De esta manera, como decíamos, después de cuatro partidos, los de José Ignacio Romero lograron el primer triunfo. Buen ambiente, como siempre, y mejor tercer tiempo en esta ocasión, como decimos, después de ganar. Vamos con fútbol y empezamos con fútbol femenino. No hemos tenido buenas noticias en cuanto a la Milagrosa Las Nieves, pero tenemos que decir que la primera regional, las chicas de la Casa Social, las de Toño, como decíamos al inicio con esa fotografía que nos mandaban, han sumado su primer punto en Trobajo del Camino, empate a uno. Se sobreponían al primer gol y después, en el segundo tiempo, en el minuto 73, Saray marcaba el definitivo 1-1. Hay que decir que de nuevo jugaron las verdes con 11 jugadoras y que una jugadora hacía de portera porque no tenían a la portera habitual. Por lo tanto, enhorabuena, muchísimo mérito para las chicas de la Casa Social Católica. Y como decíamos,
por parte de la milagrosa Las Nieves, pues perdían, volvían a perder, en este caso 3-0, en la Liga Doble G ante Palencia. Ahora el equipo es séptimo clasificado. Por cierto, hay que hablar de selecciones, preselecciones, en este caso sub-15 y sub-17, porque de estos dos equipos han llamado a varias jugadoras. En la primera, en la sub-15, tenemos a Candela, de la milagrosa Las Nieves, la portera, y a Sime, de la casa, la medio centro. Mientras que en la sub-17 han llamado a Clara, la delantera de la milagrosa Las Nieves. Ellas estarán en Toro, en Zamora, entrenando mañana. Ahora nos centramos en la regional de aficionados, por ejemplo, con el Candeleda San José. Volvían a perder los candeledanos. Estas imágenes que nos ceden desde el club, muchísimas gracias también por la colaboración con la jornada. Muy pronto empezaban perdiendo el equipo candeledano, en el minuto 4 se adelantaba el San José y antes del descanso empataba Manuel Retamal. Había opciones, pero al final en la segunda parte los de Miguel Ángel Araujo encajaban otros 3 goles hasta el definitivo 1-4. Ahora visitan al Palencia. Y precisamente en la provincia de Palencia estuvo la Cultural Deportiva Cebrereña frente al Castilla Palencia. Remontada de los de Pepe García. Primero un gol de Perdi, igualaba la contienda, y después en el minuto 71 David Terleira hacía esto. Como la pegue bien, se la coloca. A cualquier palo se la coloca. Casi mejor que un penalti últimamente son las faltas para Terleira. Desde ahí la colocaba arriba para hacer el definitivo 1-2. 3 puntos que le sitúan pues todavía en la zona noble de la regional de aficionados Grupo A, y en casa jugaba el Colegios Diocesanos UCAP. En este caso frente al Carejas Paredes, ahí estamos viendo imágenes del partido en Santo Espíritu, bajo la lluvia por momentos también, ha sido un fin de semana pues que se agradece mucho el agua. Y en esta jugada el balón le llegaba a Cristian Pindado, que la va a poner desde la izquierda para que Nacho, que había subido al córner, pues rematara de cabeza para hacer el primer gol. Y prácticamente antes del descanso se produciría también una jugada un poco de carambola. El Carejas Paredes, que llegaba también a balón parado, como es esta falta, aunque no tenía que intervenir el portero. Pero después de este ataque de los amarillos, el balón que llega a 3 cuartos de campo, mala salida del portero colegial, y desde ahí, de chilena prácticamente, haría el empate a 1 el Carejas Paredes. Luego marcarían en la segunda parte pues Juli, Héctor Pose y Nacho de nuevo para el definitivo 4-2. Los de Somoza, que quieren seguir enganchados a la parte de arriba. Este partido era fundamental, como todos, si quieren estar optando por el primer puesto. Entraban mucho por la banda izquierda con ese número 3, el lateral izquierdo, Cristian, que le hacía ese caño al lateral, un buen lateral el del Carejas Paredes. Al final el balón de Pose se iba por arriba, pero luego, después de esta jugada trenzada, llegaría el gol de Juli, el 7, que entraba en el área y definía, por fin, veía puerta. Y como decimos, después remataría el partido un gol de Pose y otro de Nacho. Y ahí estamos viendo los resultados de la regional de aficionados Castilla-Palencia contra la Cebrereña, 1-2, Atlético Candeleda 1, San José 4, San Esteban de Gormaz 0, Briviesca 3, Racing Lermeño 1, Unami 2, Calasán de Soria 1, Internacional Vista Alegre 2, Turégano y Tardelcuende, que empataban a 1, 1-2 entre Villarcayo y Sporting Usama, Villamuriel, que también empataba a 1 con el Palencia, y el que acabamos de comentar, Colegios Diocesanos UCAP 4, Carejas Paredes 2. Y la clasificación que se queda así, el Sporting Usama, líder con 24 puntos y 3 equipos con 22, el Briviesca, el Colegios Diocesanos UCAP y el Unami. Quinta ya es la Cultural Deportiva Cebrereña. Cierra la clasificación, muy mala racha, sigue en caída libre, ánimo para el Atlético Candeleda con 3 puntos. Por cierto, que la próxima semana tenemos otro derbi, en este caso Cultural Deportiva Cebrereña, Colegios Diocesanos UCAP. Hablábamos antes del combinado nacional en categorías menores, pero también lo tenemos que hacer en cuanto a los que juegan la Copa Regiones UEFA o quieren estar ahí, porque hay 5 jugadores
de nuestros equipos. Juan Berlana, del Atlético Astorga, es abulense. David Terleira, abulense, delantero, Cultural Deportiva Cebrereña. El abulense Sergio Mayorga, del Real Ávila. Y los que están en el Real Ávila, en el conjunto encarnado, Andrés Llorián y Javi de Mesa, irán este miércoles día 13 al partido amistoso ante la Cultural Leonesa. Luego llegará la primera fase de la Copa Regiones UEFA en el Puente de Diciembre. Imágenes del último entrenamiento de esta selección, gracias también a la Federación por facilitarnos el trabajo. Y vamos ya con el grupo octavo de tercera división. El Real Ávila vencía un partido pues con mucho mérito, victoria de 3 puntos, que vale, yo creo, mucho más también por lo psicológico. Llegaba el Adolfo Suárez, el Cristo Atlético. Pues Real Ávila, Palencia, Cristo Atlético, el equipo palentino que llegaba por encima de los encarnados, y el Real Ávila que salía con Alberto en portería, Sito Cruz lateral derecho, Edu lateral izquierdo, Oli y Llorián pareja de centrales, por delante Peli con Jorge Sánchez, a una banda Manu Moreira, a la otra Javi de Mesa, enganchaba en este caso Sergio Mayorga y arriba Rubo, volvía el delantero, volvía el 9. Esta era una de las primeras jugadas, muchísimas ocasiones en la primera parte para los dos equipos, esta primera de los visitantes. El remate y al final sacaba la defensa del Real Ávila, pero como decimos, hubo oportunidades para los dos conjuntos. Alberto tuvo que intervenir mucho y ahí estaba la primera del Real Ávila. El balón que le llegaba a Jorge pasaba a Javi de Mesa y el balón al final le llegaba a Rubo, que tiraba desviado. Y en esta ocasión, pues van a ver la jugada. El balón que parte de la derecha, Peli que la intenta coger, el centro que se lo espera, ese error, Javi de Mesa, y el 10 hacía esto. Era el 1-0. En, bueno, pues en los inicios principales del partido, en los momentos iniciales, minuto 6 de encuentro, y el Ávila se ponía por delante, también a balón parado, el Cristo Atlético lo intentaba, pero Alberto no tenía que intervenir y se iba por encima. Más jugadas, más llegadas al área local, ahí a la media vuelta el dorsal 6, que luego marcaría Víctor abajo, la tenía, y esta oportunidad por banda izquierda, se va de Oli y al final mete el pie Alberto, el guardameta del Real Ávila. Lluvia intensa, el entrenador tanto del Cristo Atlético como del Real Ávila, que se tenían que poner la capucha si querían estar cerca de los suyos. En esta ocasión, córner, tocaba Alberto y así llegaba el empate. Como decimos, Víctor remataba en el área pequeña prácticamente y ponía el momentáneo 1-1. Esto era en el minuto 23. Más instrucciones ante un Palencia Cristo Atlético que jugaba muy bien y que llegaba con rapidez. Manu Moreira se colaba en el área y en esta jugada el colegiado decretaba penalti. De nuevo penalti en el Adolfo Suárez. Ya está teniendo varios. Y Rubo asumía la responsabilidad, decía Peli la semana pasada aquí en la 8 Ávila, que ya llegaba Rubo y que tenía que tirarlo él, y así lo hizo. El delantero asumió el balón y marcó. Y en esta jugada entre Rubo, que se la lleva de rebote, y Javi de Mesa, pudo llegar otro gol. Pero al final el extremo definía con la izquierda y el guardameta sacaba la mano abajo. Muchísimas oportunidades, todo esto en la primera parte. Esta también clara, el remate arriba del delantero, el 9 Juan Fraile, que también generó mucho peligro para el cuadro encarnado. Y ahí Jorge Sánchez, que prácticamente sin querer remataba, pero no encontraba puerta. Más oportunidades, en este caso Adrián, que abría la parte izquierda. El balón le llegaría al propio Adrián, que intentaba por el palo corto, pero al final nada más. La lluvia intensa, por momentos era bastante fastidiado, tanto el ver como estar sobre el campo, y para los aficionados que estaban en la cubierta, pues ningún problema, evidentemente. Y ahí estaba el balón que le llegaba a Manu Moreira después de la pared y el cuero que se iba al travesaño. Esto era nada más reiniciar el encuentro. Otra jugada aparte de banda izquierda, el cuero llegaba al final a Manu Moreira de nuevo y esta vez con la izquierda buscaba la otra escuadra, pero no entró. Seguía el 2-1, más oportunidades, aunque el ritmo cayó mucho. El campo también estaba muy pesado, Ruba y de primeras con el pase de Mayorga por encima, lo intentó pero se fue por encima del marco, del larguero. Y en esta jugada,
Pues fíjense, el remate desde lejos del jugador del Palencia Cristo Atlético, y esta es una de las últimas, el despeje del saque de esquina. Muchos balones bombeados, el equipo visitante llevó hasta el área rival. Aquí el robo, y Velayos, que había entrado en la segunda parte, tenía la oportunidad, tenía compañeros, pero al final se le apagó la luz y se desbarató esa ocasión. Fue una de las últimas, como decíamos, a balón parado, pues bombeaban esos balones, pero al final el Real Ávila, que conseguía amarrar los tres puntos, hasta el portero del Palencia Cristo Atlético subía en esta última ocasión, se despejaba y se conseguían los tres puntos, la tercera victoria seguida. ¿Se acuerdan que al principio del programa enseñamos una foto de Juan Carlos Salinero con la etiqueta Hago Deporte en Ávila, que decía no hay quien pare a este aficionado? Bueno, pues vamos a ver estas imágenes. Esta es la imagen y nuestro compañero Óscar González Pato, que buscaba a ese aficionado. Forma parte de la directiva del Ávila, es Felipe. Le conocemos, yo creo, todos los que vamos habitualmente al Real Ávila. Y ahí está, ahí ve todos los partidos. Es que los ve cuando hay calor, cuando hace calor. Cuando llueve, se puso un chubasquero y dice que ahí solito ve mucho mejor tanto la táctica, la estrategia y todo lo que tiene que ver con el Real Ávila y, por supuesto, también con el rival. Un abrazo a Felipe y esperemos que no se haya constipado, porque le cayó una buena durante todo el partido, buena parte del partido. Decíamos, Rubo volvía, el delantero, con gol, con victoria, y el Real Ávila que vuelve a ganar. Sabíamos que iba a ser complicado, además el clima no acompañaba, no era la típica tarde de fútbol soleada que todos soñamos, ¿no? Pero bueno, sabíamos que era de lucha, de mucha entrega. Creo que hemos estado por encima de la altura que debíamos estar. Y súper contento por poder jugar, ayudar con un gol y sobre todo contento por los tres puntos. Partidos así, yo es lo que pienso. Hacen ver que cuando damos el 100% de nuestras posibilidades estamos para competir con cualquier equipo. En cuanto nos relajamos un poco, ya sea por el rival o por nosotros mismos, creo que no estamos para competir contra nadie. Entonces, bueno, el vestuario está muy contento con esta victoria y nada, estamos en línea ascendente, creo que es lo positivo. El Palencia Cristo Atlético que gustó mucho por las transiciones rápidas y por el fútbol que generaba, especialmente, como decíamos, en la primera parte, igual que el Real Ávila. Así lo analizaba su entrenador. Hemos tenido la ocasión esa clara de gol y, bueno, a raíz del 1-0 de ellos, que creo que es un regalo clamoroso, pues nos han sacado un poco el partido. Hemos empatado, nos hemos rehecho bien. Y otro error absurdo, al final nada más empatar, el penalti, te meten el 2-1 y así es muy difícil ganar un partido. Cuando regalas, como hemos regalado tanto, pues es muy difícil ganar. Creo que a fases hemos sido bastante mejores con balón, sobre todo en la segunda parte, hemos tenido muchas llegadas, pero lo que veníamos haciendo muy bien, que era defensivamente, hoy al revés. Creo que de medio campo para adelante hemos creado mucho fútbol, creo que hemos tenido muy buenas llegadas, pero atrás hemos estado muy blanditos. Y al final, cuando en esta categoría eres blando atrás, pues lo normal es que te hagan goles equipos como el Real Ávila, que tiene mucha calidad, y te ganen el partido. ¿Y qué decía Jonathan Prado en sala de prensa? Pues esto. Es de felicitar a todo el equipo, porque el partido no era fácil, ¿no? Hemos visto la pesadilla del campo antes del inicio, la lluvia intensa que ha ido cayendo, incluso hasta granizo, y en esas condiciones es jodido jugar. Y bueno, yo creo que al final el equipo ha sabido competir, sí que nos ha faltado 10 minutillos de saber leer el partido en la segunda parte, pero estamos contentos porque se han hecho cosas muy buenas y se ha competido contra un rival directo que está en una situación similar a nosotros en clasificación. En un pequeño fallo que han tenido ellos en línea de defensa, el gol del 1-0, cuando mejor estábamos sabíamos la importancia del balón parado, que no hemos estado hoy otra vez nada bien y nos han hecho el gol. Y al momento siguiente hemos conseguido el cuarto penalti, creo que llevamos consecutivo y le hemos vuelto a marcar. Y yo creo que, bueno, el problema de la primera parte eran las transiciones, sobre todo nuestras, ¿no? Corríamos bien, pero el problema era que en la vuelta ellos se descolgaban gente, no hemos conseguido defenderlo bien, y en un partido de ida y vuelta de ritmo, pues sabíamos que podíamos hacer alguna ocasión más, lo hemos tenido. Y la segunda parte es lo que hemos ido evolucionando, ¿no? Hemos empezado la segunda parte de lo mismo, para haber hecho dos goles con dos acciones de Manu, el larguero la que ha ido fuera para haber cerrado el partido, no lo hemos hecho. Y luego sí que hemos corregido bien el ida y vuelta, sé que nos estaba matando, porque al final lo estaba viendo que cada vez
que había una pérdida nuestra, ellos llegaban con facilidad y al partir de ahí es duelos y el campo estaba complicado para los duelos y luego hemos bajado el ritmo, hemos tenido la continuidad y ahí hemos llevado el partido a nuestro terreno y lástima pues en la última de Velayos pues haber podido cerrar el partido pues para ahorrarnos sobre todo esos balones que se terminan colgando al final, pero bueno, hemos sufrido defendiendo todos en nuestro campo que también hay que saber hacerlo y nunca es fácil. Si no saben qué ha ocurrido en esta jornada en el grupo octavo, les contamos los resultados. Burgos Promesas y Almazán empataban a 2, empate a 0 entre el Real Burgos y el Salamanca B. 3-1 le ganaba el Júpiter Leonés al Tordesillas. 0-2, victoria visitante de la Arandina en el campo del Becerril. Atlético Astorga y Atlético Bembibre repartían puntos, empate a 1. El nuestro, el 2-1 entre el Real Ávila y el Palencia Cristo Atlético. Mismo resultado entre Numancia B y La Bañeza e igual resultado marcador entre Zamora y Santa Marta de Tormes. 0-2 le ganaba el Bupolsa al Mirandés B y la Virgen del Camino perdía en este caso ante la Granja por 1-2. Clasificación: Zamora sigue encabezando esa lista, 37 puntos, Burgos Promesas se queda con 32, Gimnástica Segoviana con 30. Y el cuarto puesto, Numancia B, 29 puntos. Quinto está el Salamanca B con 27. Sexto, Atlético Astorga con 24. Misma puntuación que el Real Ávila, que sigue ascendiendo ahora ya, como ven, es séptimo. Trofeo Pinturas Pimpocho. Vamos a hacer un repaso, que hace algunas jornadas que no veíamos cómo estaba la liga, así que hemos visto los resultados de la Copa y el superpartido de esta jornada ha sido entre Opticalia, Bar Monte Carlo y el Fresno, Venta El Soto. El resultado pues ha sido de 4-0, pero si estuvieron viendo el partido y si no ya se lo cuento yo, pues fue un poco engañoso porque tuvieron oportunidades los dos, el Fresno tuvo muy claras, pero bueno, el Opticalia, los azules, estuvieron más acertados de cara a puerta. 3 goles de Javi Prieto y 1 de Rally decantaron el marcador, pero por ejemplo con 1-0, si no me equivoco, ¿no, Paco? ¿O con 2-0? Con 2-0 hubo un penalti, Paco es que es del Fresno, entonces por eso se lo preguntaba, hubo un penalti que detenía a Ceña. Este es uno de los goles de Javi Prieto que defendía dentro del área. Y sí, sí, con 2-0, con 2-0 era, vamos a ver ahora la imagen, que los amarillos tenían un penalti, tiraba Munta, que estuvo muy bien en el partido, que generó muchas ocasiones, y en definitiva fue un partido muy bueno entre dos equipos pues que están arriba, que tienen que estar arriba. El vigente campeón, no nos olvidemos, el Fresno Venta El Soto, y uno de los aspirantes, Opticalia, que siempre está arriba, junto a San Antonio, por supuesto. Ahí está Robert, el portero, que luego, bueno, pues vería cómo le caían más goles prácticamente en la jugada siguiente al penalti que detenía a Ceña. Los siguientes resultados los repasamos, por supuesto. Bar 124 que ganaba 2-0 al Atlético Más Decor. San Juaniego, Restaurante San Juaniego, que perdía en este caso sí con quierountoldo.com 2-3. Deportes Alfonso San Antonio, que perdía 1-2 ante Pinturas Pimpocho. El que estamos viendo, Opticalia Bar Monte Carlo 4 y el Fresno Venta El Soto 0. Hotel Restaurante 4 Postes 2, Deportes Sánchez Casino 3 y el mismo resultado entre Berrojalbiz, Food Albarrán y Coabu Bar Los Rubios Toledana. Con esto, con este 4-0, entre otros resultados, pues Opticalia Bar Monte Carlo es líder con 16 puntos. A 3 se queda ya el Deportes Alfonso San Antonio y tercero el Fresno Venta El Soto. Los mismos puntos, 12 tiene Pinturas Pimpocho Bar Prisma. Y dirán, ¿qué pasa con el baloncesto? ¿Qué pasa con Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard? Tranquilos, a vuelta de publicidad hablamos de ello y con dos protagonistas. Pues sí, hablamos de baloncesto. Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard, que vencía en casa a Culleredo 88-64. Y para hablar de este partido, de lo que va de temporada y un poco de los objetivos que tienen el equipo, estamos
con dos jugadores, Juan Castro, Ander Pérez. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Lo primero en Ávila. Juan, ¿qué tal te va? De verdad que pensaba que me costaba más adaptarme, pero yo creo que desde el principio bastante bien. Ander, ¿qué te habían dicho de Ávila? ¿Una ciudad pequeñita pero que os acoge bien o qué es lo que te habían transmitido? Sí, la verdad que todo lo que había escuchado, todo lo que me habían contado de Ávila eran buenas palabras y que estaban acertadas, la verdad. Y en eso, en ese camino estamos, ¿no? Sí, eso es. Del Kun Carlos Sastre, también que os habían dicho, tú, Ander, es la primera experiencia que tienes en España, pero no sé si tú, Juan, lo conocías. Yo no, la verdad, no lo conocía antes, pero la verdad que es un pabellón que está muy bien. Y ahora que lo habéis vivido, por supuesto con la afición a favor, ¿qué os parece? Muy bien, la verdad, es un campo, yo creo que en los partidos es bastante acogedor, la verdad, se llena bastante y muy bien. Ander. Todos los partidos que hemos jugado en casa los hemos ganado con solvencia y la gente ha estado entregada desde el primer momento hasta el final, así que buenas palabras también para ellos. Es lo que os iba a decir, porque luego también, que eso os voy a preguntar, se ganaba en Salamanca, pero todo lo que se ha ganado, se ha jugado en Ávila, se ha ganado, a los aficionados los tenéis contentísimos. Os quiero contar, cambia mucho la liga, nos lo ha dicho Mauri, nos lo ha dicho el entrenador, de fuera a jugar en casa, Juan. Hombre, yo creo que sí, sobre todo depende si el partido es fuera, por ejemplo, los partidos en Galicia y tal, que son viajes largos y llegas al partido pues cansado, ¿no? En trayectos cortos ya no es tan distinto, pero el campo es distinto tal y tú tienes que llegar y jugar ya, ¿sabes? Entonces es difícil, sí. Cuando llegasteis a Porriño, mejor dicho, cuando acabó, decían desde el cuerpo técnico, nos hemos dado cuenta todos de cómo es la Liga EVA. Sí, totalmente. Al final es un equipo joven y llegamos allí, primer partido, fuera de casa, estaba el estadio lleno, estuvieron apretando todo el partido y al final, pues, sí, la verdad que fue diferente. Cuesta, ¿no? Te cuesta el adaptarte y demás, pero luego también, no sé si eso es una responsabilidad, una presión, ¿cómo lo gestionáis vosotros también con el cuerpo técnico? Sois el Ávila Club de Básquet, viene de una década en Les Plata, hay esa, entre comillas, obligación por volver a esa competición, sois un equipo a batir, yo creo que eso es evidente, ¿no?, cuando llegáis a cada cancha. Sí, la afición, que aunque juegues en Galicia, es un añadido, pero nosotros tenemos que jugar, tenemos que salir a ganar cada partido y, como tú has dicho, somos uno de los equipos a batir y tenemos que estar arriba y, bueno, en ello estamos. Juan, cuando empiezan los partidos, sobre todo en el Kun Carlos Sastre, y empecéis con esa ventaja, hay que luego tener esa renta, aguantarla y como se suele decir, con el partido completo, pero os sentís fuertes, especialmente en casa y oye, los rivales también los sufren. Sí, como he dicho Ander hasta ahora, pero los partidos en casa han sido fáciles, estos que hemos tenido, hemos ganado bastante ventaja y sí, sacamos ventaja y somos capaces por lo menos de mantenerla, ¿no? El equipo, ¿cómo estáis? Porque, oye, son semanas que se sigue creciendo, se sigue evolucionando. Llegaba Estefan, que es una nueva pieza a combinar. ¿Cómo os encontráis dentro de los entrenamientos que, por ejemplo, lo habéis tenido esta tarde, Juan? Pues yo creo que, la verdad, en todo el equipo nos llevamos todos bien, por ejemplo, no hay problemas entre nosotros ni nada. Y yo creo que yo ya conocí a Álvaro del año pasado, por ejemplo, y la verdad que muy bien con todos. Yo creo que nos llevamos bastante bien y en cancha pues nos coordinamos bien también. ¿Qué te parece el plantel? A mí la verdad que me gusta mucho, me gustan los entrenadores, los directivos y lo que dice Juan, si te llevas bien fuera de la cancha, lo más seguro, no siempre es así, pero lo más seguro es que al final haya esa química y bueno, la estamos encontrando y estamos empezando y va a ir a más. ¿Cómo nos resumiríais el partido de este sábado contra Culleredo, lo diré bien? Pues el primer cuarto fue así un poco de tanteo, la verdad, fue bastante igualado, ganamos de uno creo, el primer cuarto. Y luego ya en el segundo cuarto sacamos ventaja y ahí hasta el final pues la aumentamos un poco más y la aguantamos. Estamos viendo imágenes del canal de Ávila, que hay que seguirlo también en YouTube, que le agradecemos que nos hayan cedido estas imágenes. Ander, todos sumáis y eso también es importante, ¿no? En las rotaciones, que entre la segunda unidad, que no solo hay cinco jugadores, sino que hay fondo de armario y eso se nota. Por supuesto, cuando el partido va a favor, pero también en las malas, que hay que tirar de otras manos, porque hay faltas, hay muchísimas circunstancias en los partidos. Eso es, un día va a haber uno que te meta 20, 25, 30, pero no va a poder mantener eso, y ojalá lo mantenga, por ejemplo, Lobo, con lo cual tiene que haber otra gente que sume, y si no está uno, tiene que estar otro, para que al final nos acabemos llevando esa victoria. Yo te quería preguntar por, efectivamente, Jaume Lobo, siempre en todas las estadísticas está ahí al frente. Voy a mirar la de esta ocasión, 35 y 21 de valoración, 35 puntos y 21 de valoración.
evidentemente tiene puntos en las manos e imagino que le buscaréis, ¿no? Claro, es un jugador muy importante para nosotros, que además ahora está en estado de gracia, asume muchos tiros y nosotros tenemos que ayudarle a que pueda hacer sus números y él nos ayude a nosotros a conseguir la victoria. Tú anotabas 7, Ander, y 10, Juan. Bueno, pues también es lo que decimos, todos suman, hasta hace no mucho, ahora no le he mirado, perdón, en la última jornada estabais arriba en muchas de las clasificaciones de la Liga EVA, eso también quiere decir que hay mucho potencial. Sí, sobre todo ya al empezar la temporada, ya nos daban como un equipo ya antes de empezar incluso a batir, y yo creo que se está viendo, la verdad. O sea, hemos tenido solo el primer partido contra Porriño, que ha sido el que hemos perdido así con más diferencia, pero el temporada de los estuvo igualado, o sea que podemos estar arriba, bastante arriba. ¿Cuál es el objetivo? Ya sé que, Ander, te lo he preguntado el día de tu presentación, que todos lo tenemos en la cabeza, que esto acaba de empezar, que queda muchísimo, pero ¿se tiene que estar arriba durante toda la liga o sois de, bueno, poco a poco, vamos a ir compensando victorias, derrotas y luego en el tramo final veremos? No, yo creo que tenemos que salir cada partido a ganar. Cada día es un mundo, pero sí, tenemos, opino yo y opina nuestro entrenador y nuestros directivos, que tenemos que estar arriba en todo momento para al final poder optar a lo que venga. ¿Qué es lo que viene o qué es lo que tienes tú en mente, Juan? ¿Con qué te sentirías satisfecho? Yo satisfecho con los playoffs. Con menos no estaría satisfecho. Y en cuanto a rivales, estamos viendo la clasificación. ¿Cuáles son los que van a estar siempre arriba o de momento están arriba y creéis que no sé si alguno se puede colar una vez que siga la competición? Bueno, pues Garbajosa creo que está arriba con diferencia, la verdad. Y los demás yo creo que estamos bastante igualados. O sea, yo creo. Que hay que competir mucho, ¿no? Sí. Sí, va a haber que competir, pero bueno, Garbajosa está arriba, pero es un rival asequible. Ya hemos jugado contra ellos en pretemporada y que le podemos ganar. Y sobre todo teniendo al Kun animándonos como lo tenemos. Factor importante el de la afición, y por ahí os quería preguntar, habéis jugado en muchas canchas, en distintas provincias, ¿cómo es la afición de Ávila, cómo es la afición del Óvila? Hombre, pues yo sinceramente, hasta ahora es la mejor que he tenido, sinceramente. ¿Por qué? No sé, es el ambiente, o sea, es como que te transmiten confianza, ¿no? Te apoyan mucho. Que están ahí, ¿y tú, Ander? Al final es una afición, es una ciudad que te apoya en la cancha, y después cuando estás fuera de ella también. Vas andando por la calle y te habla gente, te sientes que te apoyan, aunque igual no puedan estar en el CUM tal día, pero te sientes querido, te sientes arropado por la gente de la ciudad. Que eso es algo también muy positivo, y para los que no han ido todavía a veros, ¿cómo juega el Óvila? ¿Cómo les diríais que es la dinámica de un partido? Eso es lo que se pone sobre la cancha, luego ya tiene muchas derivaciones, pero ¿cómo es el Óvila jugando? Yo creo que la verdad es que somos un equipo bonito de ver, somos un equipo joven, que corremos, que la verdad que nos entregamos, y recomendaría a cualquier persona que esté en Ávila o alrededores que se acerque a vernos, porque va a merecer la pena y va a disfrutar. Porque da gusto, ¿no? Sobre todo cuando nos jugamos en esa transición rápida, el tiro de tres, aunque luego los rebotes también les gusta a mucha gente, la defensa aparte, todo de ahí, ¿no, Juan? Es todo, es baloncesto. Es todo, sí. Y sobre todo si Jaume tiene su día, ¿no? Como otro día, pues mucho mejor. ¿El próximo partido ya habéis preparado o solo en esta sesión de lunes habéis recuperado un poco? ¿Cómo es la preparación de la siguiente jornada? Cuéntanos. No, hoy ha sido entrenos así para nosotros, ¿no? Luego ya a partir del miércoles por ahí ya vemos en plan un poco sus sistemas, defensa contra ellos, cómo vamos a defender a sus buenos jugadores, sus jugadores principales y tal. Y luego viernes vídeo suyo, después de entrenar. Mucho vídeo ahí en el staff. Bueno, se hace scouting, que yo creo que es necesario, pero bueno, al final no te puedes centrar simplemente en el scouting y pensar que van a hacer tal y te por la espalda y te hacen otra cosa. Tienes que ver el vídeo, aprender cómo juegan, pero tienes que jugar el partido. Eso es, en movimiento, ¿no? Porque, como se suele decir, yo coloco a los jugadores, pero luego es que ellos se mueven. Eso es. Vamos a ver los resultados de esta jornada. Ahí los tenemos, Liga EVA. Ule Basket León 48, Porriño Baloncesto 69, Siria que perdía 56-75 ante Chantada. Aquí Misa Carvajosa, que lo estábamos diciendo, sigue con su paseo triunfal 89-80 ante Gijón Basket. Estudiantes Lugo Leimán Atura 89, Caja Rural de Zamora 67, el nuestro Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard 88, Culleredo 64, Santo Domingo de Betanzos 83, Obradoiro Silleda 93 y Usal la Antigua 89,
Universidad de Valladolid 85, el duelo también de la comunidad. Y en cuanto a la clasificación, pues ahí lo decíamos, con 6-0 a Quimisa Carvajosa, Porriño segundo, Obradoiro tercero con ese 5-1 y ya abre el 4-2 de victorias y derrotas Ávila Auténtica, Carrefour el Boulevard. Pues por último, imagino, Juan, Ander, que con el objetivo de volver a ganar fuera de casa. Sí, sí, por supuesto. Hay que prepararlo bien, aunque luego pueda suceder cualquier cosa, pero hay que ir con esa expectativa, ¿no? Que todo esto tenga esa continuidad, Ander. Sí, 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 nosotros entrenamos para ganar y nos da igual que puede que un día sea un rival más asequible, nosotros vamos a salir de la misma manera, tenemos que salir muy concentrados y activos y en ello estamos ya pensando, en el domingo. Pues muchísimas gracias por esta primera entrevista. Quedáis invitados a cuando queráis aquí a los estudios de La 8 Ávila. Juan, Ander, muchísimas gracias. Que siga esa buena racha en casa y que lo extendamos, por supuesto, afuera de la capital amurallada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues nosotros les invitamos, por supuesto, a que sigan con nuestro programa. A la vuelta de publicidad vamos a hablar de atletismo. Vamos ya con la última parte de nuestro programa, un espacio que le vamos a dedicar al atletismo. Llega a nuestra mesa de opinión. Y es que son muchas las carreras y también los clubes que tenemos en Ávila y provincia. Y por qué no decirlo, son muy buenos. Y tenemos aquí una representación, cuatro invitados para esta noche de 11 de noviembre. Empezamos de izquierda a derecha a presentar, aunque yo creo que son rostros tremendamente conocidos. Por cierto, pueden seguir tuiteando con nuestra cuenta @lajornada_Ávila. Nos pueden seguir y también comentar, como decía, Juan Carlos Rodríguez del Club Atletismo Ecosport. Muy buenas noches. Buenas noches. Luis Miguel Sánchez Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Atleta Longhi Herráez, presidente del Club Atletismo Ecosport. Muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido también Tito Hurtado, presidente del Club Puente Romanillos. Buenas noches. ¿Cómo estáis, de primeras? Bien, bien. Bien. ¿Qué os parece lo que hemos preparado con un poquito de camisetas de todo para que todos se sientan representados? Porque hay que hablar de atletismo. Empiezo por la mujer. Venga, Longhi, dime. ¿Qué te parece? Hombre, la verdad es que según te lo dije al principio, dije, oye, que no me he traído la actual, que estamos viendo aquí todas cosas así que son de las de antes, pero como tú bien has dicho, es verdad que donde estamos, estamos gracias a lo que hemos hecho antes. Entonces, bueno, que tener un recordatorio de todos, de toda nuestra anterior trayectoria atlética, me parece que es importante recordarlo y no olvidarlo. Porque el pasado es fundamental, Tito. Creo que es fundamental recordar lo que hemos sido y lo que podemos ser. El atletismo nunca ha tenido un espacio para llegar a la gente a explicar lo que es y creo que esto es una idea preciosa. Pues muchísimas gracias. Luismi, vienes desde San Sebastián y luego también has estado en Atapuerca. Has estado en, bueno, yo diría dos citas míticas de nuestro panorama. Sí, es verdad que estuvimos el sábado en el cross de Atapuerca como entrenador y un poco también a ver como atleta a todos los compañeros que estaban allí. Y luego el domingo pues me tocó a mí participar y bien, allí pasamos un fin de semana de agua, nieve y frío, pero bueno, contentos y nada, y también os agradezco que contéis conmigo para estar aquí en esta tertulia y sobre todo pues hablar de una de nuestras pasiones que es el atletismo. Juan Carlos, ¿por qué crees que engancha tanto el atletismo? ¿A los populares, a los profesionales o a los semiprofesionales? Bueno, yo creo que el atletismo es el deporte de moda. A nosotros, creo que a la mayoría de los que estamos aquí, nos gusta llamarlo atletismo en vez de running, pero creo que se ha puesto de moda un poco por una mezcla de todo, de salud, que es por lo que lo practica la gran masa de gente, pero bueno, aquí estamos históricos que nos gusta el atletismo de siempre, ¿no? Y entonces, bueno, esa combinación de estar juntando a unos y a otros hace que, bueno, pues esté tan popularizado. Me gusta mucho utilizar las palabras del español. Si es atletismo, es atletismo. Y es salir a correr. Eso por lo menos es lo que opino yo. Decía Luismi que ha estado en San Sebastián, el Aveovia. Vamos a ver imágenes, porque era, si no me equivoco, la edición número 100, Luismi. Tenía una salida impresionante como siempre, pero luego os habéis encontrado de todo. Aire, lluvia y granizo. Vamos a ver unas imágenes. Esto lo hemos cogido de las redes sociales de la cuenta oficial. La gente iba de espaldas, porque claro, si os daba en la cara, ¿a ti dónde te pilló?
Bueno, pues yo afortunadamente salí en el primer cajón y en el kilómetro 2 sí que vino una cortina de agua que ya te dejó todos los 18 kilómetros restantes pues empapado. Peor suerte tuvieron estos compañeros y sobre todo también muchos de Ávila, que luego he hablado ayer por la tarde y esta mañana estaba hablando con ellos y me han comentado que sí que hubo granizo. Entonces personalmente me evité de correr esto, o sea, de sufrir este clima tan malo, porque bueno, ya estaba en meta, creo que cuando estos pobres pues estaban sufriendo. Pero bueno, es una prueba que 36.000 personas, hay una afición tremenda, sobre todo hay que aplaudir a los 36.000 que acabaron, pero más si cabe a toda la gente que va a verlo, desde familiares a propias personas de allí que viven y pasas por los pueblos donde se corre la carrera y están allí. Un gran ambiente, lo estamos viendo en el habituallamiento. Se hacía también un pasillo a los que llegaban últimos y tú decías, bueno, hemos tenido un buen papel ahí en San Sebastián, quedaste sexto, sí. También hay que decirlo. Sí, sí, era mi segunda Veovia y bueno, pues venía igual quizás un poquito más corto de entrenamientos desde el maratón y bueno, pues era un poco ver hasta dónde podía llegar. Y mira, pues pude llegar a ser sexto y como te digo, una carrera con mucho nivel, con la marca que hice probablemente hubiera otros años hubiera disputado el podium y este año pues solo pude ser sexto, que aún así pues me vengo con ese buen sabor de ser competitivo y estar con los grandes de España. Los últimos llegaban en 4:19, lo estábamos viendo, Longhi, cuando ves estas imágenes, ahora también se lo voy a preguntar a Tito, vosotros que organizáis pruebas, cuando veis esto, decís, ojalá podamos llegar algún día a todo eso, pero a nuestro nivel es espectacular también lo que se hace en Ávila y provincia. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la media que hemos llegado a alcanzar más de 1.300 corredores, es verdad que es un número muy importante para Ávila, pero cuando todas estas pruebas están organizadas por clubs y no por una empresa, sino por gente que vivimos el deporte desde saber qué es lo que realmente le gusta al corredor, mimamos tanto los detalles que muchas veces tampoco se nos puede ir de las manos querer hacer algo que sea tremendamente grande. Es preferible ir dando pequeños pasos, como vamos haciendo, pero que para mí sería maravilloso, pero la cuestión es, estamos en 1.300, vamos a llegar a 1.500. Si de golpe y perrazo me metes 30.000, yo creo que evidentemente aquí se necesitaría una gran empresa para... Pero bueno, bien, se hace con cariño. Y nos tenemos que salir de Ávila. Sí, tenemos sí, eso. Es verdad. Juan Carlos, esos detalles, ese paso a paso, ese avanzar, yo creo que también los atletas, aunque muchas veces coincide con otras pruebas en fechas, pero tienen el rinconcito de Ávila y dicen aquí hay que volver. Claro, realmente nosotros hemos querido mantener ese espíritu de hacerlo todos nosotros, o sea, son pruebas caseras, porque nosotros que nos movemos mucho y demás durante muchos años, hemos visto que cuando empezamos hace 20, 25 años a correr carreras populares, pues casi todo lo organizaban los clubs. En cambio, ahora es justo lo contrario. Ahora prácticamente todo lo organizan las empresas, como dice Longhi. Y le falta el alma. Y entonces, aquellas pruebas que seguimos quedando que la organizan los clubs son las que yo creo que la gente coge cariño. Y es lo que hace que repita. Porque aquí, sí, viene mucha gente de fuera, pero es que mucha gente repite año a año. Y dice, pero si ya ha visto Ávila, ya lo conoce y tal. Ya, pero viene por la prueba. Porque le dan ese cariño que en otros sitios te dan la camiseta, la bolsa del corredor y te vas. Aquí, además de eso, se da cariño. Y eso cuenta y mucho, Tito. Eso lo veis en las distintas pruebas, en la milla. Y ahora, por supuesto, lo próximo que está por venir, que es el cross. Claro, es que es fundamental simplemente no organizar una carrera como si fuera un evento para ganar dinero. Una carrera lleva una responsabilidad muy grande hacia los atletas, el darles una atención directa, no simplemente llegar, como dice Juan Carlos, darles una bolsa, un café y a la calle. No, aquí hablas con los corredores, los preguntas cómo los ha ido, lo que tienen, las deficiencias que han podido haber para subsanarlas, y yo creo que eso es fundamental a la hora de hacer una carrera. Que no tengamos 20.000 personas, si hay 1.000 personas y se van con el corazón lleno de satisfacción cuando acaba la carrera, eso vale más que cualquier evento que haga una empresa grande. Fíjate. Luis, ¿estás de acuerdo tú también? ¿Y Longhi? Sí, al final, sobre todo nosotros en Ávila, pues todas las cosas se hacen desde el corazón, yo creo, y cada club, en este caso, pues puede poner su granito de arena, y vemos también en pruebas de la provincia. O sea, tenemos aquí ahora mismo
La camiseta de Duruelo, camiseta de Romanillos, camiseta de Cospor, son pruebas que digamos que son las que más trascendencia puede tener a nivel de provincia y sobre todo nace desde el interior de cada persona y del club. Si se movieran por dinero probablemente claro, no se harían estas pruebas. Y ahí es donde entran, pues eso, que hay empresas que quizás tienen que mirar un poco más ese romanticismo o que cuando tú te vayas de esa ciudad que has competido te llevas ese buen sabor, que no simplemente pues haber hecho una marca o haber corrido en un sitio llano tal. La veo vía Triunfa porque es todo lo contrario a una prueba federada que vayas a hacer una marca y tal, empezando porque la prueba son 20 kilómetros y lo tienen fácil de hacer un kilómetro más para hacerlo media maratón, pero ellos huyen de esa cosa. Y además, yo muchas veces hago la similitud con Ávila porque es una prueba dura que se asemeja mucho a la media maratón que tenemos nosotros aquí. Y podría ser que Ávila también llegara a tener, no en esa medida, porque igual logísticamente no llegamos a ello, pero si apostaran unas empresas fuertes por ello, pues, o las instituciones, pues llegar a tener una cota de participación muy alta. Longhi. No, es que te comentaba porque muchas veces en estas carreras te llevas muchas anécdotas, te llevas cosas graciosas y, por ejemplo, este año me llamó bastante la atención que lo comenté con varias personas, que, incluso de la organización o del club o gente que me preguntó, de una persona que cuando entró en línea de meta entraba con su hija en brazos y me dijo, me llevo el frío de Ávila, pero el calor de los abulenses. Y yo dije, Dios, qué suerte has tenido, porque es verdad que el abulense yo pienso que es uno, que es, somos, a lo mejor nos cuesta abrir, pero cuando nos abrimos somos realmente personas muy amistosas y que dura nuestra amistad. Pero me llamó la atención, me llevo el frío de Ávila y el calor de los abulenses, digo, mucha suerte has tenido, me alegro. Esa es una gran frase, porque hablar de frío es hablar de Ávila, pero también es hablar de cross, Tito. Por supuesto, un cross sin frío no es un cross, sería una carrera popular. Simplemente un cross con nieve como tuvo hace unos años Ecosport, para mí fue un cross precioso, aunque fue con nieve, pero un cross si no hay lluvia y barro no es un cross, es una carrera. Y el Soto espectacular. Entonces el Soto es un sitio que es ideal para correr por su donde está ubicado y el recorrido que tiene, que puedes hacer lo que quieras con él porque tiene recorrido largo, recorridos cortos. Este domingo tenemos el cross de la escuela de atletismo que vamos a hacer el memorial de Nuria Jiménez, al no hacer su carrera por el problema que hubo con las elecciones, que coincidían el 28 de mayo y el 1 de junio de la carrera, estaba como muy apretado todo y no quisimos meternos ahí en medio. Y entonces el cross le vamos a hacer este año el memorial suyo, pero su carrera al año que viene va a asistir, va a seguir siendo el memorial de Nuria Jiménez. Juan Carlos, ¿qué dificultades hay? Porque siempre, bueno, pues hablamos lo bonito, vemos lo bonito. Longhi siempre cuando hace la previa dedica 3 minutos a los agradecimientos porque son necesarios. ¿Qué hay detrás de la organización de una media maratón, de una carrera, de un cross popular? ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, hay tantas cosas. Ahora, según estaba diciendo Tito, lo del cross cuando salió con nieve, me estaba acordando, digo, sí fue bonito. Pero nosotros cuando llegamos allí a las 7 de la mañana dijimos, Dios, la que tenemos ahora montada. Eso solo era el día de la carrera, pero es que claro, la media maratón acaba de celebrarse y nosotros estamos ya pensando en la media maratón del año que viene. Y preparar todo para 4, 5, 6 personas que estamos en la organización haciendo todas las labores es algo muy complicado porque hay que coordinar todo lo que tiene que ver con la relación con las instituciones, porque esto no es gratis. O sea, la gente se puede pensar que es una cuestión solamente de pagan los corredores una inscripción y ya está. Con eso no se cubre ni el 50% de lo que cuesta la carrera. Entonces hay que gestionar todo ese previo. Hay que gestionar todas las relaciones pues, con la federación, para el tema de los calendarios de competición, que hay que encajarlo en una fecha. Procura que esa fecha no te coincida con otra cosa. Hay que tener muy en cuenta qué vas a dar a los atletas y que eso te cuadre dentro del presupuesto, pero te cuadre y que a los atletas les guste. Es decir, son tantas cosas que, bueno, cuando uno está fuera a veces no se conoce, pero luego cuando ya te metes dentro es complicado. Y cuando luego además te surge un tema como el de la nieve del Soto, ya es como tenemos que tener preparados también los imponderables, ¿no? Los imprevistos. Es decir, ¿qué hacemos? Porque yo recuerdo aquel día, a las 7 de la mañana de Soto, que llegó Pepe y dijo, Juancar, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos? No. Digo, ¿qué me estás contando?
No podemos suspender. Hay veces que la mayoría de las ocasiones los organizadores no pueden participar evidentemente en la prueba, pero el cansancio lo acumuláis como si hubierais corrido la logística anterior. La prueba entera. Totalmente, sí. O sea, desde que empiezas a la prueba, digamos, la ejecutas. Fecha, horario y prueba. Luego tienes que buscar voluntarios, tienes que buscar material, tienes que buscar montarla, tienes que buscar acuerdo con policía. O sea, un montón de cosas que la gente dice, montamos una carrera y corremos. No. Eso lleva a lo mejor 2 meses, 5 o 10 personas volviéndose loco. Haciendo todo. Es más, es que realmente cuando haces una carrera hay gente que se piensa que cuando ya entra el último corredor en meta ya se ha terminado. Sí, sí. No se ha terminado. O sea, desde el momento que decides que esta carrera se va a llevar adelante, tienes que empezar a contactar, como han dicho los compañeros, que no voy a repetir. Empiezas ya a organizar y empiezas a querer tejer y coordinar a cada uno en su justa manera. Pero llega el último corredor y después no hemos terminado. Anda, que no tenéis categorías en la media maratón de entrega de podio. Sí, además es verdad que este año es que ha habido 16 categorías entre mujeres, que también ves que hay movimiento y que ya hay más de 100 y pico mujeres, que ya por lo menos ves un poco ahí de variedad. Hay con 9 categorías de hombres y 6 de mujeres, ya te mueves, que todo el mundo, que hubo gente incluso no subía a podio porque ni sabía que le había tocado premio. Pero yo creo que eso luego al final te engancha. Y cuando luego encima ves los comentarios que te va poniendo la gente, pues oye, es una carrera que me gusta cómo está organizada, que se nota que está hecha por corredores, que vamos a volver. Y todo eso es lo que empezamos luego, nos reunimos y empezamos a valorar dónde hemos fallado, porque la perfección no existe. Eso está más claro que la perfección no existe. Pero lo valoramos después. Quería preguntarle a Luismi, tú que estás desde hace muchos años en las carreras populares, en las pruebas populares, en los barrios, en la carrera del pavo, en la de la ciudad deportiva, pero luego te mueves por el panorama nacional e internacional, ¿cómo está Ávila? Pues lo veníamos comentando hace un ratillo fuera antes de entrar al plató, que justo en la Bebia íbamos en el tren y estábamos escuchando con un compañero que iba conmigo y empezaba a contar un chico, dice, pues estuve en Ávila y es que estaba también haciendo un día de perros, que el adoquín mojado, llovía, frío, tal. Y claro, nosotros estábamos escuchando así callados y dice, ojo, macho, pero llega a la meta, dice, es verdad que allí muy bien, luego el tema de duchas, tema tal, la gente muy bien, la organización muy bien. Y bueno, y ya pues nos metimos en la conversación y dijimos, pues mira, nosotros somos de Ávila, tal, y digo, oye, pues bien, claro, preferíamos escuchar a ver si nos ponían verde por si nos acaso ponían bien, y un poco luego hablar. Y nos estuvo contando que él era de Palencia y que el trato que había igual aquí a que se hacen los corredores, él había venido a un par de carreras y había visto que eso, que es diferente a lo que dan en otros sitios. Entonces, yo que me muevo, por muchas carreras, desde carreras que van 10 participantes hasta 36.000, como puede ser la Beovia tiene el encanto de que va cualquier persona que haya entrenado mucho, poco, regular, y van a hacer turismo sobre todo deportivo, que ahora está muy de moda. Y digamos que es un poco las dos partes que hablábamos antes, el atletismo federado por un lado, el running o running social que hablamos, mucho postureo de subir con la GoPro y grabarse para entrar en meta. Esa gente realmente pues lo que intenta es que haya una organización que esté bien, acorde a ellos, que esté cortada en las calles, que puedan llegar al sitio, que tengan sus habituallamientos. Volvemos al mismo, yo hice menos de hora 2 y pico, creo que fue. 1 hora 2. Al final, yo no necesito casi habituallamiento, pero la gente que salió 1 hora más tarde que yo, que estaba empapada, no había bebido, son 20 kilómetros y se van igual casi a 2 horas. 2 horas, pues yo 1 hora es prácticamente lo que hago cada día de entrenar, entonces es diferente. Y lo que, volviendo a lo que hablábamos de organización, yo creo que Ávila sí que puede ser, dentro de las posibilidades que tiene respecto a nivel calidad, atleta, precios y demás en inscripciones, puede estar de las mejores de España. Eso es un titular maravilloso. Tito, en los últimos minutos de esta mesa de opinión, hemos hablado del inicio, del pasado, pero tenemos que hablar del futuro. ¿Cuánta gente joven, cuántos niños, cuántas niñas están en la ciudad deportiva principalmente haciendo atletismo? De la mano del Club Atletismo Puente Romanillos, de la mano de Ecosport, las escuelas fundamentales. La verdad que tenemos una vida del atletismo muy floreciente y hay mucha ilusión por estar. Los niños que asisten van
encantaditos. O sea, es que es una cosa que vosotros, si lo viviréis día a día, con el frío que hace algunas veces, y los muchachos están, vamos, a rabiar. Y tendremos un buen número de atletas y creo que va a florecer todavía más. Ecosport también mira por los jóvenes. Sí, bueno, aquí tenemos a nuestro director de la escuela, que es Luismi, que le tienen ahí además por referente, le siguen como vamos, como pequeñas liebres, y están encantados con él. Sí que es verdad que vas viendo como nosotros somos una escuela más joven, pero poco a poco vamos dando pequeños pasos, se ve cómo va creciendo, se ve también calidad, pero es verdad que sobre todo lo que buscamos en los niños es que se diviertan, que vean un estilo de vida distinto y que disfruten haciendo lo que hacen. Más que sean, siempre en el atletismo se tiene un punto de competitividad, pero es verdad que cada uno en su justa medida, y lo que hay que hacer es precisamente disfrutar con lo que se hace. Con el atletismo, los niños se lo pasan fenomenal, y mejor que Luismi. Y ahí los teníamos en la Plaza de Santa Ana, los más pequeños en la última milla. Luismi, ¿cómo son los pequeños? Juan Carlos, tú también cuéntame, que has tenido ese contacto. Sí, la verdad es que es una gozada, y lo que decir de que a los niños... Claro, nuestro enfoque es que les guste jugar, pero cuando tienen referentes, y en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de tener a Luismi, claro, es un referente competitivo también, entonces tienen esa mezcla, ¿no? Ellos bajan a jugar, a divertirse, pero en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, nuestro de la escuela, ayer estaba que ardía por la tarde después de que Luismi corriera a Beovia, porque, claro, están todos ahí enganchados a esto, ¿no? Y eso es lo bonito, que les vas enganchando, ves que siguen año a año, y vamos, es una gozada verlos. Estuvimos además también en... Por eso Luismi se pasó por Atapuerca, y claro, es que vas viendo que es que están allí con todos, los chicos de nuestras escuelas están allí compitiendo con todos a nivel nacional, van sus entrenadores, y eso, pues la verdad es que a nosotros nos llena de orgullo. Y que además, que mi entrenador es campeón de España de maratón. Claro, claro. Eso lo dicen. Que no es poco. ¿Qué tienes ahora, campeón? Lo próximo. Bueno, pues ahora hay que ir viendo un poco cómo va la agenda y sobre todo entrenar. Hay que volver a entrenar, y yo siempre que voy me pongo un dorsal, doy el 100%. Habrá, me imagino, que algunos crosses, algunos 10.000, incluso alguna media maratón, un poco de transición. Y luego, pues bueno, hemos debutado bien en maratón. 12 semanas específicas solo para prepararlo, nada general antes ni tal, pero bueno, salió bien, y habrá que ver en el futuro si tiro por el maratón, que yo creo que ahí puede ser donde pueda rascar algo más en marcas, y sobre todo disfrutar. Yo lo hemos hablado muchas veces, y desde una carrera popular de pueblo o de barrio hasta un campeonato de España, me vais a ver. Y yo creo que hay que tener las cosas claras, y sobre todo un poco es lo que le digo a los chavales. Quizás pues podamos ser referentes. Igual hablo yo por mí en estos chavales que sean de Romanillos, de Cospor, de AV Runners, de Jacqueline. No, yo como atleta pues puedo enseñarles lo poco o mucho que sé, pero también hay otros atletas que no quiero ni olvidar de aquí. Pues puede estar Diego, puede estar Borja, o sea, que han salido de diferentes clubes, que hoy día Ávila, para la poca gente que tenemos en la ciudad y las, no sé si incomodidades para la práctica del deporte y sobre todo la práctica del atletismo, a nivel de instituciones, de módulo cubierto, que sería una cosa que sería necesario para Ávila. Ahí estamos carecidos. Entonces, al final, yo creo que hay que apostar. Tenemos a Andrea, que también ha ido a competiciones internacionales. Jacqueline, en su día, pues, ha sido una atleta internacional con muchos títulos personales. Nuria, en su día, que yo lo que soy hoy como atleta, pues se lo debo a Nuria. O sea, que a mí es la que ella me marcó... sobre todo los valores que aprendí de este deporte. Te vuelvo a decir lo mismo, de una carrera popular hasta un campeonato de España. Yo allá, quizás la capacidad de sacrificio y de disciplina la he aprendido de ella. No tenía las mejores cualidades, yo no tengo las mejores cualidades. Lo he dicho muchas veces, yo no soy ni seré el mejor atleta que ha tenido Ávila en atletismo, pero oye, pues las circunstancias o mi amor por esto me ha llevado a conseguir lo que he conseguido a día de hoy. El día de mañana, no lo sé, pero creo que hay...
que ahí es donde reside un poco lo que yo quiero que los chavales pues el día de mañana hagan. Longhi, ya rápidamente, ¿dónde pone las miradas el Club Atletismo Ecosport más allá de la entrega de premios del concurso fotográfico de la media maratón? Muy bien puntualizado. Pues ya sabéis que lo primero es el cross, que será en enero, que bueno, seguramente, podemos decir que seguramente será para el 19 de, sí, de enero. Sí, está escrito ya. Está ya escrito dentro de la federación, o sea que para el 19 de febrero podremos de enero. Podremos volver a disfrutar del Parque del Soto, posteriormente al cross del Puente Romanillos, de que será Memorial de Nuria. Entonces, bueno, esas son las miras que tenemos ahora mismo más cercanas. Siempre contando con el apoyo de todo lo que hay a nuestro alrededor, que ya sabéis que si no es imposible, si no contamos con los apoyos. Imprescindible, y vuestra labor también, Tito, que nos vemos todos en el Soto, ¿no? El domingo que viene, si os quiere, invito a todo el mundo que vaya a participar o a ver, que es importante también verlo y disfrutar de los niños y de las personas que vamos a participar corriendo, arbitrando o gestionando. Juan Carlos, enhorabuena por esa labor y que sigáis trabajando al otro lado, pero también disfrutando del atletismo. Sí, sí, muchas gracias, porque bueno, hay que seguir, esto es para todos, porque nosotros evidentemente a nivel personal nos llevamos la satisfacción del trabajo bien hecho, pero esto es para que la gente, la ciudadanía y los niños pues puedan disfrutar también del deporte que a nosotros nos une. Y por cierto, Luismi no nos ha dicho que va a correr, yo llevo toda la semana detrás de él. Yo se lo he lanzado, pero... Nada, no hay manera, se lo he dicho antes de entrar, que a ver si nos da la primicia y nada, un viaje a Tapuerca, para allá y... No habrá que seguirle por redes sociales para ver si lo pone. A ver. Bueno, nada, hombre, yo creo que lo que he comentado, igual el objetivo es volver a hacer un maratón, pero bueno... como lo sabéis, paso que no a paso, suelta, que no el domingo, y partido a partido. Eso es, exactamente. Ya. Soy rojiblanco y mi filosofía es esa, porque al final mirar más adelante igual es darte el estacazo o encumbrarte más. Entonces yo creo que hay que ir poco a poco y lo bueno es que sabemos de dónde venimos. Y sabemos dónde vamos. Exactamente. Juan Carlos, Luismi, Longhi, Tito, muchísimas gracias. A vosotros. Sé que no hemos hablado de instalaciones deportivas, porque para eso tenemos toda la temporada. Así que... Haría falta. Hoy hemos puesto lo bueno, lo bonito, los valores, el futuro, el pasado, y ya hablaremos. Quedáis invitados, si os ha gustado la experiencia, a otra mesa de opinión de atletismo. Y oye, si tenéis más amigos, compañeros que se animan, porque esto luego de las cámaras a muchos les retrae, pues... También les invitaremos, ¿vale? ¿Os parece bien? Perfectamente, sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los cuatro y también a todos ustedes, a todos vosotros. De esta forma terminamos el programa de hoy. Yo creo que hemos hablado de muchas disciplinas, de muchos deportes, que para eso estamos aquí en la 8 Ávila. Ya saben que todos los días en nuestros espacios informativos pues también tenemos ahí una pequeña ventanita, pero si no, los lunes a estas horas, aquí en la Casa de Todos los Abulenses, se habla y mucho de deporte. Gracias a todos los que lo hacen posible, empezando por el equipo técnico de la 8 Ávila. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Fenomenales.